jurados estuvieron bailando en este reto de TikTok que se hizo viral justo ahí por al final de la cuarentena. Al final de la cuarentena, así puro pineyo, un par de disparos de gel. Muy bien. Y aquí tenemos a todos los chicos, solo uno de ellos será el ganador. Así que si hay empate, mucho ojo, cuidado. Habrá que decidir por uno o por una. Vamos a ver la tabla general. Sin el voto secreto. Ahí la tenemos ahí en pantalla. Ahí está. Ahí la tenemos en este momento. Norma tiene hasta el momento 19, 18. Tiene 16. Pues más 7, 16. Tiene Matías Ochoa, 16. Jorge Cisneros, 12. Eduardo el Papi, 13. Gracias. Audi, 15. Stephanie, 18. Naomi, 19. Angie, 20. Vamos a ver el siguiente. Tenemos a Pamela, 17. Jessy, 19. Grecia, 20. Azul, 20. Fernando León, 19. Ángel, 16. Edgar, 20. Abby, 16. Esto quiere decir que podría haber un empate. Totalmente. Los que tienen 20. Bueno, los que tienen 20, por favor, un paso al frente. Y los que no, para bueno, atrás. Que aunque no sabemos el voto secreto, porque tener 19 podrías pasar, pero... Sí, pero bueno. La tendencia. Aquí tenemos a los 4 combatientes que tuvieron 20 y ahora con el voto secreto. Vamos a conocer quiénes se lo llevan. Yo quiero, a ver, si nuestro jurado tiene buena memoria por ahí, ¿qué es lo que más destacan de cada una de las participaciones que vieron de ellos? Por ejemplo, de Azul, de la primera, de la que bailaba. Azul, por favor, levante la mano para que el jurado sepa. ¿Qué destaca? La verdad está complicado porque los 4 que están parados enfrente son los que más resaltaron actitud, imaginación. La pregunta era, ¿qué destaca de Azul, por ejemplo? Que salió, ella fue la que salió en TikTok. Que salió en TikTok. Está complicado, la verdad, ¿no? Destaca imaginación, fuerza. No sé, de verdad. De Grecia, ¿qué te gustó de Grecia? Que es la segunda que está ahí, por ejemplo. ¿Te puedes recordar? El baile es que es muy flexible, ella es una bailarina profesional. Pero aquí los 4 son bailarines profesionales, entonces no sabría decir. Oye, Peter, por ejemplo, ¿qué puedes destacar de Edgar, el chico de pijama? Yo lo que les puedo decir es que primero sabe bailar muy bien, segundo, sus expresiones faciales, re bien. Debería ir al teatro, o sea, de verdad que lo hizo muy bien. Bueno, mira, Edgar siempre en los duelos y todo eso sabe cuando va muy bien, cuando él se merece ganar, pero ahora está difícil. ¿Quién crees que va a ganar acá? Porque aquí sí lo sabe. Yo creo que sí, ahora está muy complicado, pero la decisión la tiene el jurado, así que a ver, nada, a esperar. Lo que sí sé es que no se trata de dar el 100%, sino más. Ay, bueno. Y Angie, por favor. Lele Pons. Bailó muy bien, Lele Pons. Su coterránea. ¿Te esperabas ese 10-10? La verdad es que no, porque no sé TikTok. Pero te salió bien que te dieron 20. Ajá, yo ya dije que la Angie pasada murió y está otra Angie renovada y viene a darle con todo. Oiga, Angie, usted parece político. Cada vez que le preguntan repite la misma frase. La Angie anterior murió y acá la que viene está otra Angie. Porque lo estoy demostrando, no solo estoy diciendo, sino que lo estoy demostrando. Eso es lo que... me encanta. Pero ahora sí se acerca el momento de saber quién es el ganador. O la ganadora. Antes de saber, desinfección masiva. Por favor, sí. Hay que poner un letrero que diga que eso es para uso de personas de mayores de 18 años. Pero para tomar 18 años de libar. Vamos. Ganan 18 años de alcohol en tu vida. Vamos, por favor. Ahora sí, la tabla con el voto secreto queda de esta manera. El ganador es... Señores, la ganadora es... O el ganador. Recuerden que son ¿cuántos? 700. No. Dólares, dice que... No. La pandemia está. 700 8 puntos. Igual la tasa de cambio está buena hoy. Ahí está. Con 30 puntos. La señorita. Ah, no, hay que ver la otra. Hay que ver la otra. Okay. Angie tiene 30. Angie tiene 30. Vamos a ver. Angie se queda al frente. Por favor, enfrente Angie. Y los otros que están en esa tabla no. Y... ahí está que está la, siguiente. ¡Uy! Edgar Siliesa. 30. Azul Grantón 30. Azul. Así que tenemos un triple empate. Ok, chicos, por favor. Jurado, tienen 30 segundos para decidir entre ustedes quién se lleva el primer lugar. ¿Pero entre quiénes? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre ellos tres. Entre ellos tres. Angie, Super Ratón y Azul. Lele Pons, la cuarentena y... quiero conocer a tu papá. Ok. 30 segundos, ¿verdad? Contando ya. El jurado está decidiendo en este momento. Okay. Está decidiendo en este momento. 30 segundos, contando ya. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Quién es? La ganadora es. O el ganador. No, la ganadora es. La señorita. O el señor. Espérense, no, a ver, a la cuenta de 1, 2, o sea, por ejemplo, ella se llama la primera Azul, el segundo Edgar y la tercera Angie, la que dijo que ella ha vuelto recargada porque esa la Angie anterior ya murió. Entonces,